Bienvenidos a este su programa Carla Presenta, un sábado más en punto de las 5 de la tarde, solamente aquí por Canal 10. Es un honor para mí presentarles el día de hoy una belleza, talento, joven. Bueno, ¿para qué les digo más? Con ustedes la radiante Kareli Peniche. Kareli Peniche, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de regresar otra vez y pisar la bella isla de Cozumel y los foros de Carla Presenta? La verdad estoy muy contenta. Muchas gracias por invitarme, Carmen. Estoy maravillada por ya poder regresar aquí a Cozumel y estar aquí en este programa y poder participar y llegar hasta sus hogares. Muy bien, Kareli, ya te extrañábamos. Oye, 2 años, cuéntanos cómo fue y a dónde te nos fuiste 2 años. Fue muy lindo, tuve muchas experiencias. Para ir a las playas teníamos que ir hasta Progreso y aquí era como aquí cerquita, ya llegabas a cualquier tipo de playa. Pero fue muy lindo y la verdad ya estoy muy contenta de poder regresar. ¿Y dónde se imaginan ustedes que fue esta sirena que tengo al lado? Bueno, pues se fue a la Blanca Mérida y como bien dice ella, cerca de la Blanca Mérida está Progreso. Yo lo sé bien porque mi familia igual está en Mérida, parte de tu familia igual, pero ya te extrañábamos aquí y a la gente sin duda la invitamos a ir a la Blanca Mérida para que no solo lo oigan, se les antoje y se den un chapuzón en Progreso. ¿Pero qué extrañaste de Cozumel? Dinos, por favor. Ay, el cielo. La verdad extrañé muchísimo poder nadar en el cielo y ver todos los hermosos arrecifes que hay en Cozumel. Pero también disfruté estar en Mérida por las plazas, la pista de patinaje, que la verdad me encantaba poder patinar allá. Claro que sí, todo eso. Bueno, y pensar que solo lo tenemos alrededor de casi 4 horas y nosotros podemos disfrutar de todo esto. Público, está usted invitado a venir a la península de Yucatán, al bello Caribe mexicano y a la bella isla de Cozumel, como bien ya nos los antojó Kareli Peniche. Bueno, pero no podemos continuar este programa, Kareli, sin decirle a todo nuestro público que muchísimas gracias por sintonizarnos, porque nuestra señal llega hasta la península de Yucatán, Quintana Roo, el Estado de México, Guatemala, Belice, Perú, Venezuela. Actualmente también ya recibimos mensajitos de Nicaragua. Muchísimas gracias a todos ustedes por dejarnos entrar hasta el calor de sus hogares y sintonizarnos. No se pierdan el programa, Y también recuerden que pueden sintonizarnos en www.canal10.tv o también en nuestras redes sociales, que son Carla Presenta, entre paréntesis, Carla Peniche, ese es nuestro Facebook. Y también Amores que Matan, El Otro Lado del Amor, ahí le pueden dar manita arriba. Y nuestro Twitter, que es Carla Peniche.
y también el Facebook de Kareli Peniche, que es Kareli Peniche Sosa, y me pueden agregar y mandar mensajitos. Pero Carmen, tú también dinos el tuyo, porque no solo el mío. Muchas gracias. El mío es Carmen Blanqueto, qué difícil, me rompí la cabeza, ¿verdad? Así que ahí pueden entrar. Entrar a nuestros Facebooks, bueno, es tu Facebooks, perdón, escribirnos lo que sea, propuestas de amor, ¿verdad? Para muestra un botón que tenemos aquí. Ya huele a suegro aquí el productor, pero ok, me callo porque me van a correr. Así que continúo conduciendo con todos ustedes, muy feliz. Y pueden mandarnos ya sean sus mensajes, como bien les había dicho, propuestas de amor. O si quieren volver a ver algún invitado, también podemos repetir alguna sección o incluso alguna entrevista. O alguien nuevo, bueno, denos ideas. Y las vamos a recibir con mucho cariño y muchísimo gusto, porque para eso estamos, para servirles a todos ustedes aquí en Carla Presenta. Bueno, y ahora, ¿a dónde crees que nos vamos, Kareli? ¿A un corte comercial? Bueno, quizá podríamos irnos a un corte comercial, pero ¿no se te antoja más ver un video? A las curiosidades de la red, mi favorita. Claro que sí, vámonos a las curiosidades de la red. ¿Sabe por qué? Solo porque Kareli Peniche lo pidió y porque está aquí, porque ella manda el día de hoy, es nuestra invitada. Así que ellas, como yo, le encantan las curiosidades de la red. Igual es la mía, la preferida. Así que vámonos a ver qué nos trae hoy las curiosidades de la red. Prometida. ¿Te has preguntado? ¡Vete! ¿Cuál es el límite del amor? ¿Lo vas a matar? ¿Cuál es la estrecha línea que divide
el bien del mal. Porque amar no es suficiente. Pasión, venganza, traición, intriga, amores que matan. El otro lado del amor. Sábado 9 de la noche. Hacienda Las Marías, lo más nuevo en Cozumel. Kilómetro 7.3, carretera perimetral sur, en Cozumel, Quintana Roo. En el auto, el abrazo más seguro para tus hijos es el del cinturón. Por amor, usa las sillas portainfantes. Por amor, usa el cinturón. Y ya regresamos, Kareli. ¿Qué tal estuvo este video de las curiosidades de la red? Yo lo disfruté muchísimo. Como siempre, nos traen cosas bien diferentes, cosas que no nos imaginamos, muy creativas, ¿no? Nuevas cosas por aprender. Este video, la verdad, me encantó. Fue muy interesante. No, y aparte sí, nos sacó como que del estado en el que estábamos, nos fue sorprendiendo hasta que dijimos, definitivamente esta es la sección preferida de todos y todas las curiosidades de la red. Y bueno, ya lo disfrutaron todos ustedes, así que Kareli, a ver, Kareli, una vueltecita. ¡Wow! Kareli, muy guapa. Kareli, yo también voy a dar mi vueltecita, agárrame el micrófono. La vueltecita. Vueltecita para todos ustedes. Pero, ¿a poco no te ha pasado, Kareli, que de repente tienes a la amiga que te pide la vueltecita y lo que sea, y te dice, ay, qué bonita, qué buena te ves, y detrás de tus espaldas está diciendo lo peor? Qué falta de sinceridad, ¿no? Sí, como que enfrente te dice algo muy hermoso, porque se supone que es una amiga, y a las espaldas habla muy feo, y la verdad, no es bonito eso. No es bonito e incomoda, ¿no? De repente la gente te defrauda cuando falta esta, pues podríamos decir un valor, ¿no? La sinceridad, el ser sincero, el ser honesto y decir las cosas de frente. Pues a veces pasa mucho entre las mujeres, se nos da. Qué mal que, yo sé que todas me van a odiar ahorita, pero no es por hablar mal de nosotras, pero sí muchas de nosotras de repente tenemos a elogiar a la de al lado, a la de enfrente, y de repente cuando se va, oye, qué fea, qué fea blusa, qué feo vestido. Bien ese vestido, se ve gorda. Ay, pero qué hermosa que estás, qué belleza. ¿No, Kareli? Sí, como tú. Ay, Carmen, te ves hermosa, ve ese vestido. Ok, no pasa nada, ya fue muy sincera. A todos nuestros televidentes, que son más de 1,000 personas, Kareli. No, pero sí, realmente estos temas pasan, ¿no? Y de repente igual cuando uno es niño, bueno, no sé, en alguna ocasión yo creo que todos vivimos esos, este tipo de cosas o sucesos, pero hay de padres a padres, porque de repente hay papás que inconscientemente te dicen cuando timbra el teléfono, ¿no? Di que no estoy, ¿nunca te pasó? Sí, a mí siempre como que mi papá me decía, ahí viene el jardinero, dile que no estoy. Ahí bajo yo, no está, ¿qué? Ahí subo. Bueno, pues así te fue mejor, porque yo una vez dije, dice mi mamá que no está. Entonces imagínate, no la otra persona. Pero esas son mentiritas piadosas, pero de entre mentiras y mentiras, y la gente acostumbra a vivir así, y los niños crecen aprendiendo a mentir. Entonces es de ahí donde viene tanta falta de sinceridad
y crecemos siendo personas deshonestas. Y esto trae de repente graves consecuencias, ¿no? O ¿cómo piensas o qué opinas tú, Karel? Pues sí está mal que no seamos sinceros porque, por ejemplo, conmigo, los mayores, si no somos sinceros, más por abajo vienen tres niñas. Entonces como que ven, ah, pues mi hermana mayor miente, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Entonces allá eso está mal porque de grandes van creciendo con mentiras y no está bien. Y van pensando que mentir es algo normal, es algo cotidiano, y de repente no se dan cuenta la incomodidad o la enemistad que inclusive pueden llegar a tener en un círculo social, ¿no? ¿Alguna otra experiencia de falta de sinceridad que te haya pasado, por ejemplo, en la escuela, con los maestros, con los directivos, sin quemar a nadie, ¿verdad? Porque sabemos que ella ya pasó por varios salones, así que no se sienta usted juzgado, maestro de Karely, por favor. Ella ha pasado ya toda la primaria, secundaria, etc. Y no digo más porque si no ibas a tener a una fila de chicos de 14, 15 años parados para llevarte una flor saliendo de la escuela. Pero cuéntanos. Pues en la prepa sí me pasó mucho que eran como que nuestro grupo de amiguitas y había unas cuantas que no se llevaban muy bien. Teníamos una amiga que era bailarina y otras cuatro como que no se llevaban bien, se la pasaban criticando. Y llegó un tiempo en que yo dije, o sea, está mal. Entonces se lo conté y hubo un problema y ahí yo me quedé como que, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿con quién? Y me decían, ah, pues escoge, ¿con ella o con nosotras? Entonces yo dije, mejor con ella, porque ella nunca habló mal de ellas. Entonces yo no iba a saber si ellas hablaban mal de mí a mis espaldas. Entonces dije, no, mejor me quedo con ella. Prefiero a una que a cuatro que puede que la verdad estén hablando mal de mí. Miren qué inteligente chica, y lo digo porque, bueno, yo pues tengo el honor de poder contar con su amistad. A Karely la conozco desde más chiquitita, porque ella está chiquitita de edad, aunque alta de mi tamaño, ok, no me sigo quemando. Pero yo que la conozco ya llevo un tiempo de conocerla, años de conocerla, y gente cercana a ti, siempre te vimos crecer en honestidad. De hecho, Karely es de aquellas pocas personas que te va a decir las cosas en la cara y que de repente crea como que cierta fricción o te asustas y te alejas, o hay gente que dice no me llevo con ella, pero es que es una chica demasiado sincera. Es de esas pocas personas que caen en este mundo que si te dice que algo no le agrada, no le agrada. Y si le invitas algo de comer y ella no tiene hambre, te va a decir no, gracias. Es una chica que fue educada aprendiendo a decir no y sí sin ofender a nadie, pero siempre trae como que esa personalidad fuerte de sinceridad, lo cual se agradece porque a los que estamos ya más grandecitos, más viejitos, ¿verdad? Pues de repente te da una palmada con guante blanco y te das cuenta de que sí es necesario ser sincero y de que es necesario aprender a decir no de repente, porque estamos muy acostumbrados a darle por su lado al de al lado, ¿no? A decirle lo que le gusta, lo que le agrada, por no quedar mal. Y se trata, pues, de sentirnos bien siempre. Y Karely, pues, bien nos expresó en esta experiencia que ella vivió. Ella prefirió una amiga sincera que un ciento de hipócritas. No, es muy bonito el mensaje que nos das, Karely. Yo creo que mucha gente se siente identificada contigo, independientemente de la edad que tengamos. Todos hemos vivido algún tipo de experiencia semejante. Bueno, yo sé que ahorita van a nacer aún más fans tuyos por saber la personalidad que traes tan fuerte contigo. La, 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 la. Me has dado tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón, tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir.
corazón. La, 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 la. Inundado de tu amor, de tu ternura y comprensión, de tu cuidado y tu calor. Cada mañana puedo ver, cuando respiro y miro el sol, que permanece siempre fiel. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mí. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón, y no me falta nada, no. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón, tengo la vida y tengo el sol. Tengo razones para vivir, tengo canciones pa' escribir, tengo una voz y un corazón, y no me falta nada, no. Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir, tengo una voz y un corazón. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo la vida y tengo el sol. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Hola, ¿qué tal, amigos? Hemos regresado y lo prometido es deuda. Les comentaba al principio que habían ciertas sorpresas y una de las sorpresas es esta nueva sección que vamos a tener que se llama El Rincón Literario. Para presentarla, una amiga y servidora, Carmen Blanqueto, yo voy a estar presentando la sección, ya que como algunos saben, muchos saben o algunos no, una de mis facetas igual es la escritura. Pronto estoy por publicar un libro y también me han dado la dirección de una nueva revista que saldrá a la luz y tendré el gusto y el honor de presentárselas aquí en Carla Presenta. También, bueno, pues me gusta la lectura y mucha gente ya había pedido esta sección, ya que anteriormente teníamos una que se llamaba El Rincón Poético. Pero ahora nos dijeron también acerca de libros, nos dieron ideas, este público que siempre nos pone en jaque y nos trae la creatividad para darles lo mejor, y lo que ustedes piden se hace porque ustedes mandan aquí. Así que para Muestra un Botón, vamos a comenzar. Esto se llama El Rincón Literario. Y déjenme contarles algo. Algunos de ustedes o algunas de ustedes han escuchado de Gaby Vargas. Bueno, Gaby Vargas es una mujer escritora, conferencista y también una gran empresaria, la cual siempre está en boga, ya que apoya mucho a las mujeres y es feminista, pero también una mujer de hoy. Yo les recomiendo mucho un libro que se llama Soy Mujer, Soy Invencible y Estoy Exhausta. Les voy a presentar este libro.
Este libro ustedes lo pueden encontrar, bueno, en librerías reconocidas o incluso en supermercados. Este libro ya lleva un rato que salió a la venta, por lo cual los libros que en esta sección nosotros recomendaremos son libros que están al alcance del bolsillo de cualquiera de nosotros. Así que tómese un ratito y junte aquel dinero que de repente gastamos, no sé, para engordar un poco las mujeres. Podría ser, no sé, para las sabritas, para la botana, para aquellas cosas que de repente usamos, o para la chelita, ¿verdad? Aquellas cosas que de repente usamos que podemos un día decir hoy no y hacer unos ahorros y quizá tener un libro tan bueno como el de Gaby Vargas y poder ser un libro de consulta. Que hoy lo podamos terminar de leer, pero que mañana o dentro de un año podamos abrir cualquiera de sus páginas y disfrutar de la lectura, porque se vuelven libros así, se vuelven libros de consulta para toda la vida. Bueno, para hablarles más acerca de este libro, quiero contarles algunos de los temas que ustedes pueden encontrar en el mismo. Alguno es porque los celos, tipos de celos, porque cuando hablamos de mujeres también sabemos hombres, ¿verdad?, que estamos hablando de celos, y hay algunas mujeres que padecen de celotipia, o algunas estamos de repente un poco abrumadas con estos cambios hormonales y tenemos celos por todos lados y no comprendemos nuestro cuerpo, lo que sentimos, ni el daño que podemos llegar a hacer a una relación. Acuérdense que una relación se puede quebrar con tan solo una mala acción, una mala mirada o una mala palabra, mucho más cuando hay celotipia. Así que toca este tipo de temas el libro, y también algún otro es Soy mamá, trabajo y me siento culpable. ¿Qué tal? Qué fuerte este tema, ¿no? Ya que muchas madres se sienten culpables o viven con culpa al tener que laborar horas excesivas, quedan exhaustas, como bien lo dice el título del libro, y esto les resta tiempo de calidad con los hijos, para poder jugar, para poder convivir, pero de repente las mamás se sienten entre la espada y la pared. Si paso tiempo con ellos, no puedo laborar y por ende no les voy a dar un estatus económico o cubrir las necesidades necesarias de ellos, ¿no? Y esto va creando una culpa. Aquí este libro nos hace un encuentro con nosotras mismas. No importa la edad que tengas, el libro está exclusivo y hecho para mujeres de todas las edades. ¿Y por qué no invitar a los hombres a leerlo para comprendernos un poco más? Yo sé que, como dice la canción, no hay que comprenderlas, solo hay que amarlas. Pero bueno, no estaría nada mal, hombres, que se asomaran a nuestro mundo para poder ver un poco de lo que somos. También hay otro tema un poco fuerte que dice: ¿te das permiso para ganar? Bueno, y se los dejo de tarea. ¿Y por qué les digo algunos de los temas que tiene? Bueno, porque quiero que en ustedes nazca esta curiosidad por poder tener este libro en sus manos, poderlo consultar. Vivir en límite y en la fragilidad, hijos con discapacidad. Aquellas mujeres que tienen hijos con discapacidad, pues igual aquí tocamos estos temas. La respiración y la salud. Recuerden que es muy importante la respiración en cualquier ser humano, ya que a falta de respiración, falta de oxigenación en el cerebro, y esto crea complicaciones de estrés que pueden acabar en cáncer o en cualquier enfermedad que puede ser fulminante para nuestra vida. No les digo más, por favor, obtengan este libro. Este libro yo creo que toda mujer debe tenerlo en casa. Este libro de Gaby Vargas es un libro de verdad. Mi libro, como ustedes lo pueden observar, ya está algo viejito, pero el contenido que tiene nunca va a pasar de moda. Y como les comentaba, es un libro que está al bolsillo de todos, de cualquier persona que quiera abastecerse un poquito y sobre todo darse este regalo, ¿no? Porque este tipo de libros son un regalo para nosotras mismas. Son como comprarnos un pequeño psicólogo, alguien que nos escuche, alguien que nos comprenda, alguien que esté con nosotros, y sobre todo aprendemos a escuchar nuestro cuerpo, a escucharnos a nosotras mismas, a ser mujeres felices y a poder decir de frente: soy mujer, soy invencible y estoy exhausta. Así que ahí les dejo este libro de la bellísima Gaby Vargas, gran empresaria, para todos ustedes. No se lo pueden perder. Y ahí tienen nuestra nueva sección. Mándenos sus comentarios al 987-118-84.
90. Perdón, 987-118-8390. Mándenos todos sus comentarios si les pareció la sección, si quieren que hablemos de algún libro, con muchísimo gusto lo leo. No importa qué tipo de lectura que sea, siempre y cuando a todos ustedes les haga bien. Así que continuamos. Estoy aquí dentro de ti, existo ya, te quiero conocer. Y en tu interior divino amor, diseño celestial, gestas mi vida y mi ser. Tu latir es mi canción. Soy tan feliz, piensas en mí, lo puedo percibir. Eres todo para mí. Te escucho hablar hasta llorar, te quiero consolar. Confía, vamos a estar bien. Soy lo que soy, amor de amor, caricia celestial, sangre de ti. Ya estoy aquí, no hay marcha atrás. Por favor, sé valiente y ten fe. Sé valiente y ten fe. Enfrentemos juntos el mundo. Ya te quiero conocer. Enfrentemos juntos el mundo. Juntos el mundo. Te amaré, te haré fuerte. Me tendrás y te tendré. Y seré amor de amor por siempre.
Y ya de vuelta con todos ustedes aquí también con Karel Peniche. Y bueno, Karel, ¿en qué mes estamos? En abril. ¿Qué pasará en el mes de abril? Tendremos una sorpresa para estos, los niños. Para nuestros niños, para la alegría del hogar, para lo que le da vida, sinceridad, amor y le pone color al mundo, que son los niños. Para todos estos chiquitines que nos están viendo y para aquellos papás, hermanos o mayores que nos ven, por favor, tráiganse ya de una vez cerca del televisor a todos estos chiquitines porque ahí viene un mensaje para ellos. ¿O no, Karel? Les queremos hacer una cordial invitación a que nos manden sus dibujitos a nuestras redes sociales porque vamos a tener una sorpresota para ellos y aparte los vamos a invitar a que vengan a grabar el programa con nosotras, pero también si se encuentran pues en Ecuador o en algún otro lado, sabemos que nuestra señal llega muy lejos, bueno, pues les enviaremos el regalito, no hay problema. Karel, ¿cuáles son nuestras redes sociales? Nos pueden mandar sus dibujitos en nuestra red social que es Facebook en Karla Presenta, entre paréntesis, Karla Peniche, o nuestro correo electrónico que es karlapresenta@hotmail.com. Claro que sí, pues ahí lo tienen, como bien nos dijo Karel, no se pierdan la oportunidad porque ustedes son los consentidos y los reyes del hogar. Mentira que son los papás, ¿verdad, Karel? No, son los niños. Son los niños y bueno, ¿qué experiencias hemos tenido con los niños? Un sinfín, ¿no? Pero también algo que cabe mencionar ahora que viene este feliz mes que ya lo tenemos, que ya lo estamos pisando y bebiendo, que es el mes de los niños, es bueno mencionar que para estos reyes falta en la actualidad comprensión, falta tiempo, cariño y darles emociones y recuerdos para que ellos sigan siendo niños el resto de su vida. No, ahora, bueno, hay ciertos problemas en la actualidad en los cuales los papás pues de repente no tienen tiempo para ellos o ya no existe la paciencia o de repente las maestras los regañan muchísimo. Y he notado de repente en algunos momentos que hay carencia de amor con ellos. Y carencia de amor no significa llenarlos de besos y abrazos. Para ti, Karel, ¿qué significaría, aparte de eso, una carencia de amor? Pues la falta de comunicación de los niños hacia los padres, porque ahí se ha tocado como que muchos temas de que los maestros llegan a maltratar a los niños y los niños por miedo no hablan y eso llega a ser un problema traumático para los niños. O también los insultos. A mí me ha tocado muchísimo ver a los niños en el parque y ver que están insultando. La verdad, no es bonito ver a unos niños de 5 años diciendo unas palabras que pues la verdad no es su culpa. Es culpa de a veces los papás o tipos de programas que ven en las televisiones. Claro que sí. Y bueno, también elegir, tocas un tema tan inteligente y tan intenso que son los medios de comunicación que ahora, pues ahora sí que estamos todos en tela de juicio, ¿no? Todos ahí criticándonos porque qué tipo de contenido entregamos, pero para eso hay supervisión en casa, o supuestamente debe de haber para el iPad, para las redes sociales, y que de repente nuestros hijos se puedan sentar frente a un televisor o frente a un aparato de tecnología de los que ahora están en boga y poder observar de repente el tipo de información o el contenido de estos programas o de estos lugares a los cuales ellos entran para poder distraerse o matar tiempo, ¿no? Que es lo clásico ahora. Entonces, si nosotros buscamos programas de calidad que existen en TV y existen también en todo lo que es la tecnología, el internet, pues yo creo que ahí hallaremos una buena respuesta por parte de ellos de conciencia y de conducta. Así que ahí está el mensaje, Karel, ¿y algo más que quieras añadir? Pues padres, que tengan un poco más de cuidado con sus hijos para que no vayan a pasar este tipo de cosas, que lleguen a insultar o platiquen con ellos acerca de cómo les van en la escuela por el tipo de problemas que hay con los maestros. La comunicación ante todo. Sí, la comunicación es base importante para una buena relación, ya sea con nuestros chiquitines, con nuestra pareja o con cualquier persona que nos rodee. Así que no olvide apapacharlos con amor, con tiempo. Quizá no podemos estar con ellos 4 horas, pero si es media hora y es tiempo de calidad, es necesario y
rendirá sus frutos, ¿no? Tarde o temprano. Así que para todos ustedes, chicos, ya está otra vez la atenta invitación. Por favor, mándenos todos sus dibujitos. No sé qué vamos a hacer con tantos dibujitos, pero seguramente nos llenaremos de ternura, de sorpresas y de alegría. Y los sorprendidos vamos a resultar nosotros, no tanto ustedes, con la sorpresa que les tenemos al dibujo ganador. ¿Cómo qué tipo de dibujo podrían hacer? Si ellos se preguntan, yo quiero concursar, yo quiero entrar, pero ¿qué dibujo puedo hacer? ¿Qué les aconsejas, Karel? Pues pueden hacer un dibujo de su familia, de ustedes, de usar su imaginación para que gane el mejor dibujo. No queremos que los padres lo hagan, sino los niños. No buscamos el más bonito, sino el que tenga más creatividad de los niños. Claro, aquellos dibujos que de repente tienen el ojo por la boca, ¿no? O aquellos que no tienen una manita, pero tienen algo tan especial que dices, son más bellos que si hubieran sido hechos a la perfección, porque tienen algo que atrapa y eso se llama la esencia de un niño en cada trazo que está ahí. Así que bueno, la invitación está hecha para todos ustedes, chiquitines. No se lo pueden perder, no lo dejen pasar, que vaya que nuestra sorpresa va a estar bomba, Karel. Ya seas niña o niño, te va a ir muy bien, ¿no? Sí, los esperamos aquí con sus dibujitos y ya tienen la invitación. Claro que sí, ¿y ahora dónde nos vamos, Karel? Nos vamos a unos cortes comerciales. Vámonos. Mi prometida. ¿Te has preguntado? ¡Vete! ¿Cuál es el límite del amor? ¿Me vas a matar? ¿Cuál es la estrecha línea que divide el bien del mal? Porque amar no es suficiente. Pasión, venganza, traición, intriga, a ti no te da gusto verme. Amores que matan. El otro lado del amor. Sábado 9 de la noche. Hacienda Las Marías, lo más nuevo en Cozumel. Kilómetro 7.3, carretera perimetral sur, en Cozumel, Quintana Roo. En el auto, el abrazo más seguro para tus hijos es el del cinturón. Por amor, usa las sillas portainfantes. Por amor, usa el cinturón. Amigos, y ya regresamos aquí y estamos con Karel y Peniche igual y estamos como que muy entradas viendo todo lo que son los mensajes y ahora sí que nos han sorprendido, ¿no? ¿Qué te ha parecido los mensajitos? Impresionantes, la verdad son muchos, hay que ver cuáles se leen y cuáles no. Y hay unos muy fuertes que no podemos leer, que creen también aquí están implicados el camarógrafo y mucha gente, así que hay unos que de plano no podemos leer, ¿verdad? Hay uno específico para Tosi, lo leemos. Quizá, pero ¿quieres que le peguen? No. Entonces mejor no lo leemos. Queremos que siga siendo feliz en su bella relación y que estas mujeres fanáticas no lo estén persiguiendo. Se está convirtiendo en Hulk. Es hora de que me calle. Y ahora sí, miren, vámonos con los mensajes. Bueno, tenemos un mensaje que es de Antonio González. Nos dice, yo le mando saludos a Carlita Peniche y suerte para New Generation. Bueno, todos aquellos que no saben qué es New Generation, es un reality show de este 2015 que está pasando en Telehit todos los
martes en punto de las 8 de la noche, donde pueden ahí ver y contemplar a la bella Carla Peniche, la cual es nuestra compañera y hermana de Carelli, y por cierto, muy talentosa, muy famosa mujer y que está ganando este reality. Así que no les cuento más, aprovecho el mensajito para decirles que la apoyen en Telehit los martes a las 8 de la noche. Y ahora sí, Carelli, ¿qué otro mensajito? Un mensaje, Carlos González manda saluditos desde Playa del Carmen, te mandamos un saludo y un beso muy fuerte. Y otro saludo desde Mérida, Miriam, una amiga muy linda, le mando un beso y la verdad la extraño mucho. Aprovechando que mandamos saluditos a Mérida, quiero mandar un fuerte saludo a mi abuelita Virginia y a mi tía Virginia y a mis tres hermosos primitos que pasaron aquí 3 días en la isla de Cozumel. Ojalá se hayan divertido y los extraño. ¡Ay, qué lindos mensajes! Aprovechando que ella también está sacando a la familia, pues yo también le mando a mi familia. La copiona le llaman, ella es Carmen Blanqueto. A toda la familia Blanqueto que se encuentra en La Blanca Mérida, mi abuelita, mis tíos, mis primos, en especial a mis padres y hermanos, les mando un fuerte abrazo, un besotote, los extraño mil. Y bueno, también a la familia Carrillo que se encuentra en México DF, primos, tíos, todos, porque recuerden que hasta allá llega nuestra señal y muchísimo más lejos, ¿no? Pero bueno, estos han sido solo algunos de los saludos. Prometida.
¿Te has preguntado? ¡Vete! ¿Cuál es el límite del amor? ¿Lo vas a matar? ¿Cuál es la estrecha línea que divide el bien del mal? Porque amar no es suficiente. Pasión, venganza, traición, intriga, ¿a ti no te da gusto verme? Amores que matan. El otro lado del amor. Sábado 9 de la noche. Hacienda Las Marías, lo más nuevo en Cozumel. Kilómetro 7.3, carretera perimetral sur, en Cozumel, Quintana Roo. En el auto, el abrazo más seguro para tus hijos es el del cinturón. Por amor, usa las sillas portainfantes. Por amor, usa el cinturón. Amigos, y ya estamos de regreso aquí en su programa Carla Presenta. ¿Y qué cree? Vámonos con una noticia de última hora para todos aquellos que acaban de sintonizarnos y para los que con antelación ya estuvieron disfrutando de este rico programa. Pues bueno, les vamos a dar la noticia a todos ustedes que hay una sorpresa que abunda en este mes de abril y es para todos los reyes del hogar, los chiquitines. ¿Qué va a pasar con ellos, Karel? Pues nos mandan sus dibujitos de su familia o de ustedes a nuestro Facebook, que es Carla Presenta, entre paréntesis, Carla Peniche, y o nuestro Twitter, que es Carla Presenta, o también en nuestro correo electrónico, que es carlapresenta@gmail.com, sus dibujitos, y se ganarán un premio y también para participar en el estudio, y o también a nuestro WhatsApp, que es Carla Presenta, es @carlapresenta al WhatsApp. Ahí también nos pueden mandar fotito de lo que es el dibujo que nos manden. Recuerden que no esperamos que papá y mamá haga ese dibujo. Basta con que ustedes echen el corazón y la creatividad encima de ese papel. Muchísimo color, y que si son bolitas, si son palitos, si hace falta un ojo, lo que sea, no importa. Son esos dibujos que son bellos y que van a pasar aquí en el programa para que todos vean lo hermoso que ustedes dibujan y lo grande que es su corazón y por qué les queremos festejar tan fuerte en este Día del Niño. Recuerden que va a haber sorpresas y también quedan cordialmente invitados al programa. Pero si estás viéndonos desde un lado muy lejano, no te preocupes, también te invitamos o te enviamos con muchísimo gusto la sorpresita que te hayas llevado y por supuesto que vamos a presumir tu dibujito aquí. Sí, de hecho, vamos a poner el dibujo en la pantalla y el ganador sabrá y le enviaremos, si no estás en Cozumel, te enviaremos tu regalito. Claro que sí, así que ya están todos cordialmente invitados, chiquitines. Ya saben, hay que ponerse las pilas, a dejar ir la creatividad y la imaginación y plasmarla en aquel papel para este mes de abril, que es el mes de los niños, mes de todos ustedes, de los campeones y de las reinas y princesas del hogar. Y bueno, entre otras cosas, nos despedimos. Hemos llegado tristemente al final del programa, pero no sin antes decirles que muchísimas gracias, que estamos aquí nuevamente el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde, solamente por Canal 10, y recuerden que siempre nos pueden sintonizar y que estamos tan lejos como el control de su televisor. No sin antes nos vamos, ¿verdad? No sin antes agradecerles a todos ustedes, gracias por sintonizarnos a la península de Yucatán, a Quintana Roo, al Estado de México, a Guatemala, Venezuela, Belice, Ecuador, Perú y por supuesto Nicaragua, que ahora sabemos
que ya nos están viendo y que hemos recibido la gran sorpresa, ¿no?, de tener mensajes de ellos. Y se despide también de ustedes Kareli Peniche, que nos comentan. La verdad, muchas gracias por haberme invitado en el programa. Estoy muy contenta de poder haber llegado hasta sus hogares. Ojalá nos veamos muy pronto. Les mando un beso y un saludo y gracias por los mensajitos. Sí, gracias por los mensajitos y por apapacharla de nuevo. Y ya ves, nadie se olvida cuando hay una belleza, cuando hay una niña tan linda, tan joven como tú y sobre todo con tanta inteligencia. Muchas gracias, Kareli, por haber estado con nosotros en la conducción aquí, en toda la producción de Carla Presenta. Te agradecemos mucho. Quedas cordialmente invitada las veces que quieras venir. Tu público te está esperando, tus compañeros también. Te arropamos, te queremos. Y bueno, una niña tan talentosa se nos va el día de hoy, sábado, al igual que una servidora, Carmen Blanqueto, pero con toda la emoción, el júbilo y la alegría de querer regresar el próximo sábado. Recuerden que ustedes tienen una cita con nosotros aquí en Canal 10, en Carla Presenta, los sábados en punto de las 5 de la tarde. Alegría, amor, pasión, entretenimiento, locura, todo en su máxima potencia, solamente aquí en Carla Presenta. Nos vemos. Se me está acabando lo bueno que soy y me está llegando lo malo por dentro. Yo no sé matar, pero quiero aprender para disipar todo el mal que me has hecho. Y si llego a ser asesino por ti, bajarás por eso derecho al infierno. Me estoy volviendo también como tú lo hacías en la iglesia del pueblo. De rodillas besabas la cruz.